Con una inversión de 1.800 millones de pesos, el ICA y Augura comenzaron el monitoreo y vigilancia epidemiológica de la plaga conocida como mal de Panamá o Fusarium en los predios bananeros de Urabá y los departamentos de Magdalena y La Guajira. La idea es evitar que la enfermedad tropical ingrese al país porque su efecto es devastador. La plaga no ha llegado a Colombia ni a América Latina. Por eso la idea es impedir su aparición, porque ninguna de las variedades que aquí se siembran es resistente a su efecto devastador. Y tenemos que hacer esa campaña de prevención en los aeropuertos, en las terminales de transporte, en los ingresos de nuestras fincas productoras, porque si ese mal fusario llega a Colombia, que no ha llegado y no ha llegado a América Latina, e impregna nuestras plantaciones, hablaríamos de unos suelos improductivos de más de 30 años. El Fusarium ataca al plátano, al banano y hasta las heliconias. Como tantas otras plagas, sube por el tallo usando el mismo camino del agua y los nutrientes. Es decir, que la muerte llega desde adentro. Por eso ninguna prevención está de más. Tiene que ver con las herramientas que se usan. Por ejemplo, los machetes, las puyas, las mismas botas, que son herramientas que se utilizan en la plantación, deben estar totalmente desinfectadas, totalmente limpias, para evitar obviamente una propagación, una proliferación de esta enfermedad. El programa de prevención asciende a 1.800 millones de pesos. Que tiene dos grandes componentes, un componente de pedagogía, de sensibilización, y un componente desde el punto de vista de laboratorios y de tecnología. El miedo a que la plaga llegue es porque están en juego, además de las exportaciones, 23.000 empleos directos y unos 130.000 indirectos.